Amigos, si nos trasladamos al estado Falcón, donde el ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, ofrece importante información relacionada a los recientes ataques de sabotaje energético en esa entidad. Adelante, ministro. Saludos, camaradas, compatriotas venezolanos todos. Nos encontramos en la planta Josefa Camejo para dar importantes informaciones cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, que desde donde se encuentra en este momento en Rusia, en Moscú, anoche habló en la madrugada conmigo y me ha ido dando instrucciones. Yo le he estado informando de la situación ahorita en el estado Falcón, específicamente en la península de Paraguaná, municipio Carirubana. Me encuentro acompañado del viceministro para Finanzas y Alianza Estratégica, Lugo Gómez Eustiquio, conocido en los bajos fondos como Tiki. Igualmente con camarada y amigo de Mil Batallas, Víctor Clark, nuestro constituyente, quien ha sido una pieza baluarte para conseguir lo que hemos conseguido. Primero me quiero referir y ahondar sobre la información que dio ayer nuestro vicepresidente Tarek El Aissami sobre el sabotaje. La primera vez que vine estuvimos hablando de forma general, pues estamos detectando, en ese momento no disponía de las pruebas, pero hoy sí las traje. Traje láminas y todas las que tengo hoy están relacionadas directamente con el estado Falcón. Todo el sabotaje que ha recibido el estado Falcón, tanto intencionalmente como el que está relacionado con el hurto y la venta ilegal de material estratégico. En este caso, yo quiero empezar con esta lámina. Esta lámina, aquí vemos cómo derribaron esta torre. Esta torre fue derribada hace tiempo atrás. Está relacionada con la torre número 85 en la línea El Tablazo Menem Auroa. Esta torre, ¿verdad?, al ser derribada le quitó 30 megavatios al estado Falcón. Sin embargo, gracias, y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los trabajadores de Corpolec, gracias a la eficiencia y eficacia de esos trabajadores, esa torre entró el día de ayer, bueno, ya antes de ayer estaba en servicio, fue entregada al despacho el día de ayer, 30 megavatios más que se necesitaba, toda vez que en este momento teníamos 120 de las dos líneas, 40, agradezco a PDVSA por esas 40 del turbogenerador número 2, ayer se disparó, pero lo pudimos sincronizar nuevamente. Se ordenó, y felicito también a Eudo Ramos, que es el gerente de transmisión, Eudes, gerente de transmisión, y también a Daniel, que es el gerente de generación, quienes entre ellos dos pues activaron las margaritas, 15 megavatios más, y fue entregado ayer, no, antes de ayer, por vía de despacho, de forma urgente, una tarjeta electrónica que se entregó en PDVSA para que nos generaran 15 megavatios más. Entonces seguimos aquí con la parte de los sabotajes. También quiero, fíjense, esa torre que les enseñé antes, ¿verdad? Diagonal a esa torre estaba en 115, diagonal a esa torre, hay una torre en 400. Y pasando revista, porque nos llamó la atención y sabíamos lo del trabajo este de Cambalache, empezamos a pasar revista y detectamos de que en la base de las torres quitan los tornillos, ¿verdad? Aquí está la misma torre, vean que aquí ya los tornillos faltan, ¿verdad? Aquí están revisando, aquí tenemos una comparación, más adelante se las enseño, y la torre cae. Ese, pásame otra vez, por favor. Quitar los tornillos de la torre implica que ella, por su peso, cuando hay un temporal o viento, cae. Es decir, que el que sabotea, ¿verdad?, no lo hace para que caiga en ese momento, sino que él deja preparado el escenario para que la torre caiga. Después tuvimos este evento que en plena crisis de ese mismo fin de semana sabotearon esa madrugada en Yaracal. Aquí, ¿qué hicieron? Partieron los aisladores, la cadena se desprendió y dejó sin luz. Yo quisiera que vean esta lámina, es importante. El hecho sucedió aquí, casi en los límites con el estado Carabobo. Y de aquí a aquí hay 192 kilómetros en Yaracal. Ustedes pueden ver lo intrincado del terreno. Vean aquí los trabajadores, un acercamiento, cómo llevan en el lomo, como es, hablando buen criocho, los equipos para entrar cortando. Es decir, una zona de difícil acceso. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, simplemente partieron la cadena de aisladores, esto cayó la línea y vino la interrupción. Eso fue esa misma noche, cuando estábamos nosotros aquí en la madrugada. Es decir, que no es necesario que el sabotaje sea aquí en Paraguaná. No, puede ser también en Coro, puede ser en Maracaibo, como pasó con esta del Tablazo que ya recuperamos. Ahora, esa torre del Tablazo, la primera que yo enseñé es esta, pero ya cuando la estaban levantando, y en menos de 48 horas los trabajadores levantaron la torre y hoy tenemos 30 megavatios más. Estando
Ese día aquí que estuvimos con el ministro Reverol, hicimos rápidamente un patrullaje y una supervisión con los medios de comunicación. Y aquí tenemos, fíjense, las imágenes donde están los cables en el piso con los equipos ya. Esta es una, aquí tenemos otra. Estamos recorriendo toda la avenida Lee Primera. ¿Ven? En el monte, vean los cables aquí sueltos. Aquí detectamos aproximadamente 2 kilómetros. Bueno, la buena noticia es que ya los estamos reponiendo. Ya ustedes pueden ver en la avenida Lee Primera, que es una de las más largas, 9.5 kilómetros, se habían hurtado 20.000 metros de cable, porque es doble, ida por vuelta, 18, ¿no? 18. Aquí también ya les empezamos a mostrar los sabotajes. Sin embargo, yo quiero, aunque no es el Estado Falcón, sí está relacionado con Falcón, porque esto fue en Coro. Lamentablemente aquí falleció una persona tratando de sabotear este transformador que está en zona rural. Igual que esta persona, en este momento en estado muy crítico, pero después falleció. Y aquí está la subestación, el trébol. Aquí está. ¿Por qué? Porque una de las principales o las principales líneas que alimentan Falcón en 115 es la Isiro, que viene de dónde? De Planta Centro, en el estado de Carabobo, ahí en Morón. Entonces, en Carabobo, cuando ellos sabotean en Carabobo, afecta también Falcón. Aquí tenemos otra persona tratando de cortar los cables. Miren, aquí está. Lamentablemente falleció. Respondió al nombre de Josmer de Jesús Lizardo Oliveira, fallecido por electrocutación en Punto Fijo, aquí en la península. Seguimos aquí en Coro, perdón, en Falcón, Carirubana, este municipio. Una persona no identificada, fíjense, cortando aquí en el transformador, ¿cómo quedó? Esta persona también falleció. Después vamos a la parte de el robo y el hurto y el traslado hacia Aruba. Yo le voy a hacer una... Ustedes van a ver algo que les va a llamar bastante la atención. Aquí tenemos a este ciudadano, Ervin Elian Medina Montero, 38 años, trasladando material desde Punto Fijo hasta Ciudad Ojeda, Estado Zulia. Una gandola con 18.5 toneladas. Estamos hablando de 18.500 kilos de material estratégico relacionado con el Sistema Eléctrico Nacional. Después tenemos este ciudadano, igualmente estratégico, robando cableado y también bombillos. Aquí se ven los bombillos ahorradores que sacaron de un almacén. Lo iban a trasladar hasta Aruba, según lo que ellos confesaron. Y también se le incautó un arma larga recortada. Son delincuentes, porque ellos están pagados, tal como lo dijo la persona que fue detenida. Tenemos este último caso que les quiero presentar. Aquí rápidamente, vean. Esto es un expreso. Este expreso tenía en su interior 2.000 kilos. Aquí se ve mucho mejor. Vean, aquí está todo el expreso full de bolsas ya empaquetadas. Vean aquí el cable encamisado. Vean esto, esto es importante aquí, camarógrafo. Estas son válvulas de agua, que son de bronce. Vean, y aquí están estos dos pájaros, dos delincuentes. Pero el detalle que yo les quería enseñar es este. Estos son los dos ciudadanos involucrados, ¿no? ¿Verdad? Vargas refugió Larry Jesús y Vargas refugió Luis Roberto, son familia. Pero miren este detalle aquí. En la franela dice, yo amo Aruba. No la vas a más si todo lo que te robas en tu país lo llevas a vender para allá. Traición a la patria. Por eso es que yo amo Aruba. Pero aquí estamos nosotros para darle respuesta a todo esto. Se está haciendo una operación de seguridad. Hoy se desplegaron gran cantidad, 95 motos, un operativo que involucra a la Guardia Nacional, la SODI Marítima, la SODI al mando de Prieto Sangroni, Guardia Nacional al mando del general Puccini, estuvo el ministro hoy haciendo el despliegue, cerco a la península para que nada salga hacia las islas de Aruba, Curazao o Bonaire. Y también le estamos dando respuesta, bueno, inmediatamente, como lo dijimos, íbamos a reactivar. La buena noticia, que para mañana está la lista la Josefa Camejo 2, 140 megabytes más. Yo di la orden que a pesar de que esté mañana, con seguridad la activáramos el día viernes para hacer las pruebas, ¿no? Es una muy buena noticia porque estamos alcanzando los 310 megavatios. Y, por supuesto, ¿quiénes son los protagonistas de esto? Hay dos protagonistas. El pueblo que está recibiendo ahorita el servicio, que por culpa de esta gente, estos fascinerosos, estos maleantes, estos vagabundos que están en la guarimba eléctrica y la guarimba de agua, que fue demostrado ya tenemos declaraciones, hay involucradas entes políticos, personajes políticos de la oposición, ya comprobado, ¿verdad?, que se han dedicado a crear el desasosiego y el malestar.
Esos son los protagonistas, el pueblo que recibió malestar, pero ahora está recibiendo bienestar. Y los otros que también son protagonistas son los trabajadores de Corpoelec. Yo realmente felicito a todos los trabajadores a nivel nacional, el gran esfuerzo que están haciendo las 24 horas. Ninguno de nosotros dormimos, no solamente yo. Nadie duerme en Corpoelec las 24 horas. Es como Llevecae Mundial, nunca duerme. Y todo el que trabaja tiene que ser de una forma u otra recompensado, ayudado en su trabajo. Ellos a veces no tienen tiempo de ir a su familia, a su casa, porque están trabajando las 24 horas. Entonces, en tal sentido, se ordenó y se está ejecutando en el día de hoy un PEDEVAL obrero, gracias a las coordinaciones que tuvo la gerencia con la parte del sindicato, Edgar Bracho. Lo felicito por el trabajo. Eso sí, un verdadero dirigente sindical, pendiente de su personal y no entrar en antagonismo. Y por supuesto, Víctor Clark, el constituyente, que ha estado muy pendiente, no duerme tampoco. Bueno, creo yo que no duerme, me llama a toda hora. Pero estamos trabajando y ustedes lo están demostrando. Y sobre todo, agradecer al presidente Nicolás Maduro, que inmediatamente nos dio los recursos, aprobó todos los recursos, y que a pesar de que está en Rusia, en Moscú, créanmelo, que en las madrugadas está llamando para ver cómo está la situación y que le estamos dando respuesta. Bueno, con esta información, camaradas venezolanos todos, doy por terminado esta rueda informativa a todo el pueblo venezolano. Agradezco la asistencia de los medios de comunicación. Que pasen muy buenas tardes y que Dios me los bendiga.